Para nosotros este congreso es un congreso que adquiere una importancia muy relevante. Es importante porque después de mucho tiempo nos podemos volver a reunir, podemos volver a estar juntos y aunque parezca poco, para nosotros es mucho. El COVID nos ha imposibilitado tener esos espacios de reunión. También es muy importante para nosotros tener un recuerdo especial para todos aquellos compañeros y familiares que han dejado de estar con nosotros por culpa de este COVID. No me gustaría olvidarme de igual manera del compañero David, que falleció, como saben, en el puerto de Castellón en un accidente dramático que aún nos sigue haciendo pensar cómo pudo ser posible y cuánto de complicado, de peligroso es nuestro trabajo. Importante porque hemos concluido un proceso de transformación del sistema portuario español. Importante porque tenemos que debatir, analizar y marcar la estrategia de cuál es el tipo de sindicalismo que queremos tener para los próximos años. La importancia de la actividad sindical en los puertos en este futuro va a ser relevante y para nosotros el eslogan de nuestro congreso este año, el futuro en nuestras manos, viene a definir claramente la necesidad de un sindicalismo activo que represente los puertos, los trabajadores de los puertos y que tenga la relevancia que este sector se merece.